Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de MAFRE en el primer semestre de 2017. Como es habitual, la secuencia que tendremos será, en primer lugar, Fernando Mata, nuestro director financiero y vocal del Consejo de Administración, presentará las principales magnitudes del ejercicio en curso y a continuación se abrirá un turno de preguntas. Eh, Fernando, cuando quieras. Muchas gracias y buenos días, eh, María. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación de resultados. Conocen ustedes ya las cifras y los aspectos más relevantes. La documentación y la información financiera figura tanto en la web de MAFRE como en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Por ello, me referiré a continuación a los aspectos más relevantes de este primer semestre. Empezaré anticipando que estamos ante uno de los mejores semestres de la historia de MAFRE en segundo lugar, quisiera resaltar que la estrategia de crecimiento rentable está funcionando. la implantación es progresiva, pero en aquellos países en los que está ya más avanzada, como es españa, italia, eh, turquía, colombia, los resultados son muy positivos y ya se ven reflejados en los eh, datos de este primer semestre. por último, eh, estos datos se consiguen con un gran rigor técnico, una fortaleza financiera y una sólida posición de solvencia, como veremos más adelante. Estas son las cinco grandes magnitudes que expresan la evolución del negocio asegurador de Mafre. Eh, los ingresos, en la pantalla tienen, en la parte de la izquierda, los ingresos totales superan los 15.000 millones y crecen por encima del 5%. Las primas, que es la variable más importante del negocio asegurador, supera los 13.000 millones y muestra un crecimiento superior al 8%. El beneficio atribuido, que asciende a 415 millones, crece por encima del 9,1%. En términos absolutos, 35 millones más que el mismo periodo y que ya fue muy bueno en resultado. Haciendo referencia al rigor técnico, en la parte de la izquierda de la pantalla tienen el ratio combinado, que asciende al 97,2% y muestra una mejoría de cuatro décimas respecto al periodo anterior. Por último, quisiera referencia, hacer referencia al ROE, eh, que muestra ese crecimiento constante en los últimos trimestres, ya supera el 9% y crece tres puntos porcentuales respecto al periodo anterior. Pasamos ahora a las cifras de balance. En la izquierda tienen los activos totales, superan los 68.000 millones, un crecimiento del 0,4%. A la derecha tenemos la cifra de fondos propios, eh, supera los 8.800 eh, millones y en este caso tiene una ligera caída, aproximadamente el 3%. Esto es debido a las diferencias de conversión negativas producidas fundamentalmente por la depreciación eh, tanto del real brasileño eh, eh, como del dólar eh, estadounidense. Eh, las inversiones eh, que ascienden a 49.000 millones eh, tiene una ligera caída también del, del 1%. Eh, en este caso, fundamentalmente, la caída es debido a la renta fija eh, y es que está perdiendo valor debido eh, a la subida, eh, ligera subida que ya estamos viendo en los tipos de interés en Europa. Si tuviera que resumir las claves del primer semestre, eh, serían estas. En primer lugar, el negocio asegurador crece donde tiene que crecer, en primas, y lo hace con fuerza. Tanto en los ramos eh, más importantes para MAFRE como en aquellas unidades relevantes. Eh, España es muy importante para MAFRE, tanto por su peso como porque es el, país en el, que primer, el primer país en el que se inició la implantación de la estrategia del crecimiento rentable. Ahí tienen los datos: un gran crecimiento en el primas y en el beneficio. En segundo lugar, también es eh, muy importante también el crecimiento de MAFRE-RE. Eh, un crecimiento ya muy recurrente en los últimos trimestres y que supera el 13%. Por último, quise hacer referencia al ratio de solvencia 2, que supera el 211% y está en línea con los grandes eh, grupos aseguradores europeos. Por tanto, nuestra estrategia basada en el crecimiento rentable está cogiendo velocidad y dando sus frutos. Estamos ante el mejor primer semestre en primas de la historia y el segundo mayor resultado semestral de la historia de MAFRE y todo ello enmarcado en la fortaleza financiera que MAFRE está eh, presentando en los últimos años. Pasamos a continuación a ver el detalle de los ingresos consolidados que en este primer semestre superan los 15.000 millones y afianzan eh, la tendencia de crecimiento ya eh, comentada y ya que hemos visto en los últimos años. Eh, las primas eh, superan el crecimiento del 8% y los 13.000 millones. Quisiera destacar en este punto el crecimiento del ramo de vida, casi el 10%, 2.800 eh, millones de primas y que está basado en tres puntos fuertes. Primero, el excepcional comportamiento del canal bancario, en segundo lugar el desarrollo de nuestra red eh, agencial, fundamentalmente en España, y por último, la aportación de Bankinter Vida en Portugal. El ramo de novida, que es el más importante, me lo había olvidado, más de 10.000 millones y un crecimiento muy importante, también del 8%, eh, empujado por, eh, ya lo veremos más adelante, la renovación de la póliza de Pemex en México. Los ingresos financieros superan los 2.000 millones. En este caso, tenemos una ligera caída del 10%. Es debido, como ya conocen, a la situación que tenemos de bajos tipos de interés en, en España y, obviamente, también la bajada que ya estamos viendo de tipos de interés en algunos países en Latam. Por último, los otros ingresos. El crecimiento es debido fundamentalmente a la reversión de una provisión relacionada con pagos contingentes del canal Banca Seguros y que ya fue comentada en el primer trimestre del 2017. Pasamos ahora al desglose del beneficio. Antes de impuestos, 935 millones, ya lo hemos comentado, el segundo mejor resultado de la historia de Mafre. Y en la pantalla tienen la distinta composición del beneficio. En primer lugar, a la izquierda tenemos la contribución eh, por los ramos de Novida, que asciende a 565 millones. En este caso es una ligera caída del 4%. En el primer semestre se ha producido eh, la coincidencia de siniestros muy importantes, siniestros relevantes de intensidad, tanto en Global Risk eh, como en, en mafre las tormentas de agua que se produjeron en el primer trimestre en el sureste de España y que de alguna forma han afectado a esa contribución al beneficio. Quisiera en este punto hacer reseña al niño costero. El niño costero ha sido muy importante, como ya saben, las lluvias torrenciales que afectaron a Perú a lo largo del primer trimestre y ha sido el evento catastrófico más importante del periodo. Vida eh, aporta 427 millones y un crecimiento de 50 millones eh, respecto al periodo anterior y un crecimiento del 13%. Muy importante Vida, como ya conocen, eh, MAFRO opera en los mercados con una amplia gama de, eh, de productos y obviamente un eh, enfoque eh, multicanal único y que permite estar muy próximo al cliente. El resto de los componentes, impuestos, eh, aproximadamente tenemos una tasa efectiva del impuesto sobre sociedades del 30%, los socios externos, que ascienden a 268 millones, refleja eh, la parte correspondiente a nuestros socios en banca seguros en el beneficio eh, del periodo. Todo ello eh, eh, produce un beneficio neto de 415 millones, 35 millones superior al año anterior y un aumento del 9%. En nuestro habitual compromiso de transparencia, tanto en la web como en la información de la CNMV, tienen el informe financiero. En el mismo, en distintas secciones, se explican los hechos extraordinarios del primer semestre del 2017. Ahí los tienen en la pantalla, resumidos. El primero es el, los siniestros del niño costero. Es un evento catastrófico del primer trimestre que ha tenido su desarrollo, es un siniestro de acumulación y a lo largo del segundo semestre ha tenido una evolución eh, con un crecimiento de, de, al alza de los siniestros y nuevas declaraciones. En total eh, nos está suponiendo una disminución del beneficio neto de 43 millones y está afectando eh, eh, de forma importante tanto a, 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 a mafre -RE como a Global Risks. El segundo es un aumento del beneficio en 27 millones, ya lo conocen, es del primer trimestre, la cancelación de provisiones por pagos contingentes. Y en tercer lugar, que las hemos puesto acumuladas, eh, cuatro operaciones corporativas, todas ellas del segundo semestre, que suponen un aumento en 16 millones del beneficio neto. En la nota al pie de página en la pantalla lo tienen, fundamentalmente es la venta eh, de Unión Duero y Pensiones, la venta de la cartera de rentas vitalicias en Perú. El, el, la valoración de la compra de ABDA y, y los gastos que estamos incurriendo en la reestructuración de ciertas operaciones que se están cerrando en asistencia, que suponen aproximadamente un gasto de 7,6 millones. A continuación analizamos la evolución de las diferentes áreas de negocio. En la parte izquierda de la pantalla tienen el detalle de las primas. Seguros es el mayor contribuidor en primas con más de 10.800 millones y un crecimiento muy notable del 10%. En segundo lugar, Mafre Re, nuestra unidad especializada en reaseguros, con primas superiores a los 2.300 millones, un crecimiento más modesto del 2%. En tercer lugar, quisiera destacar el crecimiento sólido de, de la unidad de Global Risk, Negocios Globales, eh, que crece el 14%. Por último, asistencia eh, de menor eh, importe, como ya saben, presenta una disminución, es una entidad, es una unidad que está en proceso de reestructuración. En la parte de la derecha tienen el beneficio neto, Seguros es el mayor contribuidor, con más de 429 millones, y un crecimiento del 17%. Destacar Iberia, con más de 261 millones, y un gran crecimiento eh, en, en el resultado, y ya lo veremos más adelante, eh, basado en esta estrategia del crecimiento rentable. Quisier, quisier, quisiera hacer una especial mención a Mafreré hemos alcanzado la cifra hemos superado la cifra de 100 millones es la primera vez en la historia de Mafre Re que alcanza este resultado y un crecimiento muy sólido del 13%. Global Risk que presenta un, una pérdida de 13 millones eh, ya hemos anticipado se ha producido una concurrencia muy atípica de siniestros de intensidad en este primer trimestre eh, en este primer semestre en el primer trimestre ya comentamos que tanto el niño costero en Perú como eh, un incendio en una refinería de Abu Dhabi ha impactado el resultado. En este segundo semestre se ha producido también el hundimiento de una marcaza de generación eh, de energía eléctrica en Panamá, eh, muy relevante para, para el Global. En total, entre los tres eh, siniestros, tres eventos que hemos comentado, tenemos un impacto aproximado de 48 millones de euros. Obviamente esperamos que esta concurrencia no se repita a lo largo del segundo semestre y sea mucho más positivo. Y por último, asistencia. Eh, que como ya saben es una sociedad en una entidad unidad en reestructuración y presenta una ligera pérdida. Pasamos ahora a la distribución regional del negocio de seguros por las distintas áreas. Iberia, Brasil y Norteamérica siguen siendo las áreas más relevantes. En la parte de la derecha tienen el beneficio neto. Destacar de nuevo Iberia con 261 millones, crecimiento muy sólido. Quisiera hacer referencia al resto de las regiones que muestran crecimientos importantes. Latam Sur con un crecimiento del 71%. Aquí destaca el aumento eh, significativo del beneficio, la mejora en Colombia. También quisiera resaltar EMEA, prácticamente cuatro veces más el beneficio. Destaca Turquía por su alta contribución al beneficio y también Italia por la reducción significativa de las pérdidas incurridas el año pasado en la pantalla tienen el ROE, la evolución del ROE para los datos del ROE para las entidades unidades más relevantes el ROE es la rentabilidad sobre fondos propios, en el grupo tenemos el 9,1%, a la izquierda tienen los dos países con un ROE más importante, Turquía y Perú, por encima del 20%, en el centro MAFRE España y MAFRE RE, de nuevo quiero resaltar eh, estas dos unidades que ya recurrentemente están dando eh, ROEs eh, aproximadamente del 15%, en torno del 15%, muy importantes para la contribución de rentabilidad eh, del grupo. Pasamos ahora al ratio combinado. Como ya conocen, el ratio combinado es la medida de eficiencia del ramo de novida dentro del sector asegurador. Eh, tienen las unidades más relevantes, el grupo 97,2%, muy importante la caída de cuatro décimas. A la izquierda tienen Mafre Re. El, un ROE del 92,3% es extraordinario. Se ha producido una reducción muy importante. Tanto mejoras en suscripción como la ausencia de otros siniestros relevantes, aparte del niño costero, nos hacen eh, ese 92,3 del ratio combinado. Destacar también Mafre-Iberia con un 95,1% de ratio combinado y quisiera aquí resaltar el de automóviles, que es un 93,5% ratio excepcional y una mejora de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. A la derecha tienen el ratio combinado de Global Risk, 119%, eh, por ciento, obviamente impactado por los tres siniestros de intensidad eh, ya comentados. Para concluir, me gustaría hacer un rápido repaso eh, por las áreas regionales y el volumen de negocio. Iberia con casi 4.000 millones, un 4,4% de aumento. Resaltar de nuevo el fuerte crecimiento en vida eh, con un 9,1%. Autos es el segundo ramo. Eh, supera los mil millones y un crecimiento del 2,3%. Hay que resaltar que este crecimiento está enmarcado dentro de la estrategia del crecimiento rentable y hay que poner en, 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 en la misma comparación eh, ese 93,5 de ratio combinado que tenemos en automóviles y un crecimiento del 2,3%. Generales, salud y accidentes son el resto de los ramos en importancia. Pasamos a Latinoamérica, eh, 4.473 eh, millones en primas, destacar Pemex, se ha producido la renovación de la póliza por dos años eh, de Pemex, eh, el importe 546 millones, muy importante, aproximadamente 500 millones de euros, 546 millones de dólares dije. Y, y, a la derecha tienen el detalle por las distintas regiones. En Brasil, 2.383 millones de primas, un aumento del 14%, obviamente apoyado por la revalorización del real brasileño. Respecto a la TAN Norte, el 73% de incremento está muy impactado por la póliza de Pemex ya comentada, pero sí quisiera resaltar, lo tienen en la parte de abajo de la pantalla, los crecimientos muy sólidos, superiores a dos dígitos, en dos dígitos de Panamá, República Dominicana y todos los países del, del área de Centroamérica que crecen eh, por encima del 18%. Respecto a la TANSUR, 895 millones, un 2% de aumento. Destacar los crecimientos tanto en Perú y en Colombia, próximos 4 o 5%, eh, apoyados en la expansión del ramo de vida. Destacar igualmente Argentina, un país que siempre hemos tenido dificultades, pero ahora estamos creciendo en el 20%. Y la caída en Chile del 25% es derivada del plan de 80-20, el crecimiento rentable, y es el saneamiento de pólizas y carteras eh, no rentables. Pasamos al área internacional, 2.388 millones de primas, una ligera caída del 1%. Eh, hablamos de Norteamérica, un 2% de aumento, 1.347 millones. En Estados Unidos nos cre crecen las primas un 3%, ayuda un poco la revalorización del dólar. En EMEA superamos los 1.000 millones, tenemos una ligera caída del 5%. En este caso nos penaliza la devaluación de la lira turca, aproximadamente el 18%. Quisiera resaltar el buen comportamiento de las dos últimas eh, países que hemos adquirido, las, eh, tanto Italia, que con 252 millones vuelve a la senda del crecimiento, y Alemania, que ya hemos producido el cambio de marca y ya la conocemos como Berti, y supera los 200 millones en primas y un crecimiento muy sólido del 8%. Malta, igualmente, tiene un crecimiento eh, próximo al 8%. Puerto Rico tiene una ligera caída, es un país con eh, dificultades económicas, como ustedes ya conocen. Y quisiera finalmente resaltar, lo tienen a la derecha de la pantalla, Indonesia, que ya aporta primas. Esos siete millones corresponden a la emisión del mes de junio, porque hemos empezado, una vez hemos adquirido el 51% de la compañía, se ha iniciado la consolidación con efecto 1 de junio del 2017. Hemos introducido esta información para presentar mejor cuál es la aportación de las grandes eh, unidades, entidades de MAFRE. Ahí las tienen. En la suma de los principales países supera los 500 millones de beneficio neto. La mayor parte de ellos están con unos crecimientos muy sólidos en el resultado y otros como Brasil o Norteamérica, los dos, eh, las dos operaciones operando obviamente una en un mercado muy competitivo y en otra en un entorno eh, socioeconómico que tendrá que mejorar. Ambas, eh, en, en ambas operaciones estamos aplicando las iniciativas y estrategias del crecimiento rentable. Continuaremos a lo largo del segundo semestre del 2017 y el 2018, y son dos operaciones que deberán mejorar eh, su resultado técnico. Pasamos ahora a la estructura de capital. El Mafre dispone de más de 13.500 millones de euros para financiar nuestras operaciones. El desglose lo tienen en la pantalla. El 81% corresponde a patrimonio neto, el 9% a deuda subordinada y el 10% restante es deuda senior y otra deuda bancaria. Es importante resaltar de la deuda subordinada. El pasado lunes se procedió a la amortización eh, anticipada eh, de la deuda subordinada emitida en el 2007. Obviamente, esa deuda que hemos amortizado eh, tenía un tipo de interés superior que la que emitimos en marzo y, por tanto, eh, se producirá una reducción de costes financieros muy relevante en los próximos 10 años. El ratio de endeudamiento se ubica en el 20%. A la derecha tienen los ratios, eh, la información de solvencia, el ratio supera los 211%. Y respecto a los capitales, eh, afectos del ratio, destacar eh, que el 87% de nuestros capitales corresponden a la máxima calidad o conocida en el mercado financiero como tier 1. Respecto a la evolución de la cotización, no se ven bien los, eh, las cifras, disculpen, pero el gráfico lo que muestra la evolución a lo largo del 2017, este primer semestre, eh, como ven en rojo tienen Mafre, nos hemos eh, situado entre el IBEX 35 y el Dow Jones Stocks Insurance, que, se, que está en verde. Eh, Mafre, eh, a 30 de junio la revalorización suponía un 5,4%, ayer estaba la cotización en 3,20, aproximadamente un 10%. Destacar que esta revalorización es la continuación del año anterior, 2016, que ya creció un 25%. Y durante el primer semestre del 2017 prácticamente excedemos en dos veces la revalorización de nuestros competidores europeos, que se refleja en el índice Dow Jones Stocks Insurance. Por último, y antes de atender sus preguntas, me gustaría hacer unas conclusiones de los resultados y cifras de este primer semestre. En, en primer lugar, que estamos ante uno de los mejores semestres de la historia del MAFRE. Mejorías en la mayor parte de las operaciones y nuestros ratios e indicadores técnicos del negocio asegurador. En segundo lugar, que todas las medidas que venimos implantando en relación con el crecimiento rentable comienzan a dar sus frutos. Estamos justo en la mitad de nuestro plan trianual, de nuestro plan estratégico. Nos queda todavía el segundo semestre y el tercer año, 2018, en el que esperamos seguir continuando con la implantación de las iniciativas y esa eh, recurrencia en la mejora, en la tendencia de todos los indicadores. Y por último, la fortaleza financiera del grupo. Esa recurrencia y esa solidez, tanto en el balance como en los márgenes de solvencia que venimos comentando en las distintas presentaciones de resultados. Es todo por mi parte y muchas gracias, María. Muchas gracias, Fernando. Vamos a empezar ahora el turno de preguntas. Eh, leeré el, el, el origen de la pregunta, el medio que corresponde y bueno, lo haré en todos los casos. En primer lugar, Miguel Moreno Mendieta, de Cinco Días, nos pregunta: ¿Se dan por vencidos en su intención de entrar en China tras la imposibilidad de obtener licencia? Sí, gracias, María. Eh, eh, seguimos a la espera de obtener licencia para operar en seguros, obviamente. Eh, vamos a, a decir que China no es nuevo para MAFRE, llevamos. Eh, más casi 10 años eh, con operaciones de asistencia en viaje y seguimos pensando que china es un país para el negocio asegurador pero como es sabido pues las condiciones de, de acceso pues al mercado son complicadas vamos a decir que ahora mismo dentro de, de ese horizonte empresarial eh, y debido a todas estas dificultades que estamos teniendo, pues lo que tenemos es Bertie en Estados Unidos. Y como ya saben ustedes, porque ha sido anunciado tanto por el presidente como en distintos foros, en septiembre iniciaremos nuestra actividad en Verti Estados Unidos. Estamos muy ilusionados y esperemos eh, tener enormes eh, éxitos en, con dicha implantación. Muy bien. Eh, Rafa Sierra, de ADN del Seguro, nos dice cómo está afectando a la operativa de Mafre la inestabilidad política que están viviendo Brasil y Turquía. Bueno, en primer lugar que no vamos a hacer comentarios, como es habitual, respecto a la situación política de nuestro país. Conocemos muy bien ambos, sobre todo Brasil. Tenemos un amplio conocimiento de Brasil, llevamos más de 25 años y además una enorme experiencia en lo que es en la gestión de estos contextos dentro del, eh, del mercado latinoamericano. Yo creo que se está, produciendo, se está produciendo una separación entre lo que es la mejora de las distintas variables macroeconómicas y lo que es el concepto la situación socioeconómica eh, o sociopolítica del país. Eh, yo creo que va a ir, creemos que, que va a ir mejorando obviamente lo que son todas estas variables y obviamente eh, pues nos ayudará a mejorar nuestras operaciones en Brasil. Respecto a Turquía, país que también conocemos bien, pues somos una de las aseguradoras de referencia, tenemos confianza plena en que eh, volveremos a los crecimientos del pasado, nuestro eh, servicio de estudios, como ha hecho en las distintas publicaciones, apunta en esa dirección, una mejora en Turquía. Los datos del semestre para ambos eh, países son muy buenos. El crecimiento en Brasil, en el entorno en el que estamos, pues son destacables y, obviamente, la mejora del resultado de Turquía, pues también es muy reseñable. Muy bien. Seguimos con Miguel Moreno Mendieta de cinco días que nos dice por qué en Italia han ido más ha ido más lenta la implantación de Verti que en Alemania. Bien, como ya hemos comentado en nuestras presentaciones, eh, cuando adquirimos las dos operaciones ya sabíamos que Italia tenía delante un plan de reestructuración que fundamentalmente se ha llevado a cabo a lo largo del, del año 2016. Eh, prácticamente en Alemania no hemos hecho cambio en lo que es la estructura. ¿no? Se ha cambiado obviamente la dirección eh, y lo que hemos hecho ha sido priorizar el enfoque en el negocio. Por eso ese crecimiento del 8% en primas que estamos eh, reportando este primer semestre. Eh, la verdad es que estamos muy contentos con, con Alemania. Se ha producido el cambio de marca y, y todo lo que son el, el nuevo negocio ha funcionado muy bien y esperamos que se siga manteniendo a lo largo de este segundo semestre. Los datos de Italia también son positivos. Estamos mejorando mucho el resultado. Eh, tenemos que seguir con las mejoras para tener una sociedad, una entidad eh, más eficiente y estar en, en un marco competitivo con el resto de las entidades aseguradoras que operan en el negocio directo y, sobre todo, dar un precio bueno y un gran servicio a nuestros asegurados. Muy bien. David Leonor, de BDS, nos pregunta, tras los contactos que MUFACE ha mantenido con entidades como MAFRE para volver a participar en el concierto de asistencia sanitaria a funcionarios, ¿ha tomado ya MAFRE una decisión al respecto? ¿Qué aspectos del nuevo convenio condicionarían su regreso a este modelo? Sí, efectivamente, MUFACE nos ha invitado a replantearnos volver, aprovechando el nuevo concierto que, que entendemos que se va a publicar en otoño. El, el compromiso que tenemos con MUFACE es, una vez esté disponible, pues analizarlo. Aún no tenemos los documentos definitivos, por tanto, no podemos valorar el, el potencial interés o el posible interés para MAFRE. Respecto a los aspectos eh, pues, históricos, MAFRE se salió de, de MUFACE por un problema de rentabilidad. Eh, pues, las primas había una insuficiencia de, de primas, por decirlo de alguna, eh, de alguna forma, y, y el coste de los servicios sea superior a los ingresos que obteníamos. ¿no? Para plantearnos la vuelta, al nuevo concierto de cumplir con esos requisitos de suficiencia y de rentabilidad que estamos exigiendo en todos los negocios. ¿no? En resumen, todavía no hay nada concreto, estamos a la espera de conocer los documentos, en cuanto tengamos la información lo valoraremos y tomaremos una decisión. Seguimos con Miguel Moreno Mendieta, de Cinco Días. ¿Ha concluido el saneamiento de carteras de seguros colectivos en España? En su mayor parte, sí. Eh, teníamos eh, tres grandes colectivos, que era eh, el de responsabilidad civil, que, que prácticamente está cerrado, el de, el de automóviles, que fundamentalmente se centraba en flotas, y luego había otros ramos en los que... Eh, Menores en los que también teníamos una serie de colectivos. No obstante, el saneamiento de carteras de seguros se, se ha convertido no en una situación puntual que se haga en un determinado momento, sino es forma parte de lo que es nuestro ADN del, del negocio asegurador. Eh, nos enfocamos en la parte de suscripción, en la suficiencia de tarifa y, por tanto, el saneamiento de aquellas pólizas no rentables será un proceso continuo en el tiempo y que nunca dejaremos de, de, de aplicarlo, obviamente. Gemma Velasco. Nos, de aseguranza nos pregunta ¿cree que MAFREVIDA podrá mantener los actuales ritmos de crecimiento en primas hasta final de año? Bueno, trabajamos en ello. Eh, trimestre a trimestre vamos ganando eh, peso en vida. Eh, tenemos una oferta muy amplia de productos. Eh, los Unilink han tenido una gran aceptación dentro de nuestros clientes y asegurados. Y lo que es muy importante para Mafre, la oferta multicanal que tenemos en Europa, el, en España, perdón, el apoyo de nuestra red agencial, nuestra red propia, es un elemento diferencial. No hay ninguna entidad que opere con la oferta multicanal que tiene Mafre. Eh, respecto a la amplia gama de productos, a diferencia de otras entidades aseguradoras que se enfocan exclusivamente en un determinado producto, Mafre tiene. Tiene uno de los portfolios más amplios en tipo de productos dentro del mercado asegurador español. Por tanto, todo ello es una combinación eh, muy positiva que pensamos que las cifras del segundo semestre pues, tienen que ser muy favorables. Bien, seguimos con Cristina Martín de Hispanidad. Eh, la bolsa no ha recibido los buenos resultados con euforia. ¿Mafre se plantea ampliar su capital flotante? Bueno, respondo primero el capital flotante. Yo creo que estamos bien en el, con la situación que tenemos ahora mismo, el 68% del capital. En, en la Fundación MAFRE. Respecto a los buenos resultados, eh, lo que tenemos es una hora y media aproximadamente de cotización. Hay que esperar. La tendencia del mercado de MAFRE es excepcional, como hemos dicho. Hasta ayer teníamos un 10% de aumento en el 2017, que hay que sumar al 25% de aumento en, en la cotización del 2016. Los datos a largo plazo son excepcionales y yo creo que no debemos tomar conclusiones simplemente por un par de horas de cotización del mercado de Madrid. Bien. Pues Gema Velasco de Aseguranza nos hace la última pregunta, Fernando. Nos dice ¿Cuál ha sido el aumento del coste medio de los siniestros declarados en el primer semestre por efecto del baremo? ¿Se ha producido algún cambio significativo respecto al observado en los tres primeros meses del año? El, los siniestros de baremo son siniestros que tardan en, en liquidarse, por decirlo de alguna forma. Son siniestros complicados, normalmente de daños corporales. Y llevamos, eh, ya llevamos un, la implantación del baremo, está total, pero vamos a decir que, eh, que todavía es pronto para tener una conclusión contundente y sólida sobre lo que es el baremo. No obstante, el aumento esperado hasta la fecha ha sido el previsto por Mafre, es decir, que las tarifas, el aumento de tarifas que hicimos, están adaptadas a lo que esperábamos que se, que se iba a producir incremento de coste y las cifras durante este año y, y medio eh, del nuevo baremo, pues están en línea con lo que estábamos esperando. Para nosotros, eh, el baremo prácticamente como tal se ha convertido en algo cotidiano y no es un hecho extraordinario como fue en el momento de su implantación. Sí quisiera decir que el baremo estamos muy contentos, es una gran herramienta para la sociedad y para las entidades, tanto para su fijación eh, de los precios como para la fijación de las indemnizaciones en caso de los accidentes para nuestros asegurados. Estamos muy contentos con esa actualización de los baremos, obviamente que lo que hace es actualizar los valores a la situación actual, eh, que era una demanda de la sociedad. Muy bien, Fernando, pues eh, estas son todas las preguntas. ¿Quieres hacer algún comentario? Pues me gustaría recalcar lo que como hemos iniciado, estamos ante uno de los, primeros, de los mejores semestres de MAFRE en la historia, en, tanto en resultados como en crecimiento de primas, el foco en la estrategia del crecimiento rentable sigue, estamos en la mitad de nuestro plan estratégico y esperamos que la tendencia de estos 18 primeros meses pues, se mejore o sea continua en el tiempo a lo largo de los 18 meses restantes. Y por último, pues a todos aquellos que han estado con nosotros, agradecerles su presencia y los que inician sus vacaciones, pues les deseamos que un periodo de descanso y sobre todo un feliz y seguro viaje a aquellos que se pongan en la carretera. Muy bien, Fernando. Eh, ya sabéis todos que a lo largo de todo el día estaremos a vuestra disposición en la Dirección de Comunicación y podremos seguir gestionando vuestras necesidades para hacer vuestro, vuestro trabajo. Yo también quiero aprovechar para agradeceros el habernos acompañado y, finalmente, desearos un espléndido verano. Eh, seguro que os lo merecéis, nos lo merecemos todos. Nos vemos en el próximo trimestre. Muchas gracias. gracias.